hoy están abandonados, informó Ernesto Méndez. Bueno, y el 1 y 2 de mayo, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, José Antonio González, realizó una gira de trabajo por Boston, Massachusetts, en Estados Unidos. El funcionario mexicano suscribió un acuerdo para el desarrollo de programas educativos y de investigación en salud. Aprovechó su visita para reunirse con estudiantes mexicanos y platicar sobre las reformas estructurales en materia de seguridad social y compartir experiencias de su época de estudiante en aquel lugar, en Boston. Hey, Houston.